Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria. En el día de hoy os voy a enseñar cómo conseguir almas de luz, ¿vale? Y diréis, las almas de luz, pero si eso se consigue súper sencillo, eso es fácil averiguarlo. Sí, pero hay gente que no sabe cómo conseguirlas. Por ejemplo, en el vídeo de cómo conseguir las almas de noche, ¿vale? Hubo una persona que me dijo que él no era capaz de conseguirlas por mucho que estaba matando enemigos. Y lo que él no sabía era que al él tener corrupción, pues esto de aquí, a ver qué hago zoom, esto de aquí no son las cavernas. ¡Ay, que me atacan! Cuidado. Pero bueno, os voy a explicar cómo conseguir las almas de luz, la cual acabo de conseguir. Es igual que las almas de noche. Así que en las cavernas, en el bioma subterráneo, pero esta vez de la bendición. Mientras estéis en la bendición subterránea, cualquier enemigo que matéis os puede dar almas de luz, ¿vale? Vamos a matar a este bicho. Por mucho que no sea o un murciélago de luz o algún bicho de luz, os puede soltar almas de luz. Como veis, aquí me ha soltado una alma de luz. Pero antes de continuar, me gustaría que os suscribís al canal y le dieseis un like al vídeo. Una vez dicho esto, continuamos, ¿vale? Estoy hablando un pelín más bajo porque me di cuenta hace poco que los vecinos me escuchan cuando hablo, todos los vecinos. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué vende este tío. Menudo gallo, hecho a posta, claramente. Vamos a matar un par de bichos. Vamos a intentar conseguir, no sé, un par a lo mejor de como unas 8 o algo así, almas de luz. Vamos a ver si las conseguimos. Vamos a ver, vamos a dar un par de vueltas. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 3, vale. Así que vamos a tener que matar unos cuantos bichos más hasta conseguir unas cuantas almas de luz. No sé si los enemigos del modo normal la sueltan, las almas de luz, pero los del modo difícil, todos, mientras estén en la bendición subterránea, que es esta de aquí, ¿vale? Ojo, un cofre falso cerca, ¿eh? Aquí lo tenemos, vamos a matar al cofre falso. Ataca mágica, nada. Vamos a enfrentarnos a todos los enemigos que podamos para conseguir todo. Un fuego infernal. Eso es porque estamos cerca del infierno, entonces nos sueltan ese yo-yo, así que perfecto. Vamos a ver, matando a todos los enemigos. ¿Cuántas llevamos? 5. Por favor, no hagáis nada. Vamos a dar un par de vueltecitas. Digo, otro alma de luz. Que es que ya sabéis que pronto... Bueno, no lo sé. A día de hoy, cuando estoy grabando esto, que es día 23 de agosto. 23 de agosto, sí, tengo un montón de vídeos programados. Supongo que esto lo estaréis viendo en septiembre y pico, sobre el 12 de septiembre. A lo mejor lo estaréis viendo. Creo que a esa hora lo tendría a ese día lo tendría programado. Pues es, quiero creer que ya tendría el partner de YouTube. ¿Qué significa eso? Puedo ganar dinero y con ese dinero quiero comprarme un ordenador bueno, ¿vale? Quiero conseguir un ordenador bueno con el cual traeros mejor calidad de vídeos, poder grabaros Terraria de PC, Calamity Mod, que es un... que me encanta, me encantaría traeroslo grabándolo. Así que vamos a matar a todos los enemigos que pueda, que podamos. Ahí, 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 perfecto. ¿Cuántas llevamos? 8. Vamos a alargar unos minutitos más. Vamos a hacer, no os preocupéis, no tenéis por qué ver el vídeo entero. Sin, bueno, me vendría bien, por supuesto, pero claro, simplemente es un pequeño capricho de alargarlo, no es suficiente. Ya os he enseñado cómo se consiguen las almas de luz, que es matando a los enemigos de aquí abajo, solo en la bendición subterránea. Otra alma de luz, perfecto. Además que viene bien siempre tener más almas de luz. Y como tenemos también el frasco este de... tenemos el frasco de oro, el efecto, pues consigo más dinero y eso. Así se consigue más dinero, se farmea y ya está. Y vamos a dar un par de vueltecitas más. Tututututum. Perfecto. Supongo que a lo mejor puedo hacer un especial 1000 suscriptores, pero es que tampoco se me ocurre nada. Porque... claro, pensad que no tengo otro océano que vaciar. A lo mejor puedo rellenar el océano. Es decir, para los primeros especiales, vacié el océano. Especial 1000.
relleno el océano de nuevo. Puede estar bien, ¿sabes? Lo que pasa es que no tengo un cubo de agua infinita, así que tendría que hacer el truco del agua infinita del vídeo de cómo conseguir agua infinita, simplemente. Con un cubo de agua normal y corriente, no con el cubo de agua infinita, el cual tengo en otro mundo, pero no sé, vosotros decidme si no os importaría que usase el cubo de agua infinita o no, ¿vale? Vamos a seguir acabando con los enemigos, consiguiendo dinero, perfecto. Por aquí... Enemigo muerto, abono para mi huerto. Perfecto. Además que siempre hay una bonita probabilidad de que los enemigos que son como... No esqueletos, sino... Son como personas, pero moradas. Bueno, moradas no, rosas. Siempre tienen una pequeña probabilidad de que nos suelten... la barra de la discordia, que siempre molaría tener una. Yo solo he conseguido una en todo el juego. Y en todo el juego todavía no he conseguido ni una sola cenit, no he hecho ninguna, así que supongo que si llego a hacer un vídeo sobre cómo hacer la cenit, sería la primera vez que la consigo hacer. Así que todo viene bien, todo viene bien. Espero traeros pronto Terraria de PC, porque el Terraria de PC tiene, no sé, más cosas ya, ¿no? Antes sí. Pero ya estamos en la misma versión, los de PC y los de... Y los de consola, pero bueno, en PC siempre es más cómodo moverse y tal. Así que... Bueno, dando un par de vueltecillas por ahí. Así además conseguimos dinero, ¿sabes? Que todo viene bien. Más dinerito, 20 de plata, 28 de plata, 33. Se consigue bastante dinero con esto, con el efecto. Claro, como no estoy en PC no puedo señalar el efecto. Voy a poner esto para quitármelo del inventario y matarlos también más rápido. ¡Oh! ¡Un cofre falso! ¡Sagrado! Vamos a matarlo, vamos a matarlo. ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Eh! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Muerto! Ahí está. 5 de oro, gratuito. Matando a todos los enemigos. ¿Qué podemos...? Mira, estos bichos de aquí. Este que me está persiguiendo. Tiene una baja probabilidad de que nos suelte la vara de la discordia. Podría hacer un vídeo sobre cómo conseguirla. Bueno, os lo acabo de explicar también, pero podría hacer un vídeo sobre cómo conseguirla. Lo que pasa es que probablemente no la conseguiría en cámara. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Tiene una muy baja probabilidad. Es casi imposible. Pero bueno, lo conseguí en un mundo maestro que tiene el doble de probabilidad. Así que está bastante bien. Vamos a ver cuántas tenemos. 24 almas de luz. No está nada mal. Son sencillas de conseguir, como veis. ¿Cuánto llevamos? 8 minutos, exactamente. En 8 minutitos hemos conseguido 24 almas de luz. Así que está bastante bien. Sencillo. Ah, mira, tengo un cuchillo volador. Vamos a matar a este bicho con el cuchillo volador. Ahí está. Vamos a matar a este bicho con el cuchillo volador también. Perfecto. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Recordad suscribiros al canal y darle like si os ha gustado, claro. No estáis obligados a hacerlo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!